Ok, vamos con un videito. No sé cuál es el carácter que le tendría que asignar a este video. Ontológico, relacional, vincular, epistemológico por ahí, ¿no? Vamos con un poco de metodología científica a partir de las ciencias sociales y el comportamiento humano. El banco mierda que te olvidaste cuando saliste de la facultad, no revisaste más nada y te quedaste. Y hoy tienes la vida interrumpida, pero en tu vida paralizada, en tu vida paralizada, pretendes resolver este conflicto de estreñimiento que sufre el pueblo peruano, el Congreso peruano, el Ejecutivo y la presidenta constitucional. La señora Dina Boluarte es presidenta constitucional del Perú, por sucesión, ¿ok? Una constitución que en realidad no tendría que estar vigente, pero es la vigente, ¿ok? Hay que respetarla. Cuando digo respetarla, no me refiero al respeto que tú tienes por los padres, o por los abuelos, o por tus amistades, o por un profesor del colegio, de la universidad, sino que te tienes que ceñir al reglamento, ¿ok? A las cláusulas. Convicción, convicción. Para que tú pretendas, se está pidiendo desde lo que se denominan izquierdas, que me parece una barbaridad, nada de eso existe, ¿ok? Pero vamos a ceñirnos a ese constructo teórico, ¿ok? Que es una estupidez completa, las izquierdas, ¿ok? La salida de esta señora Dina Boluarte. Para que tú propongas algo en la vida, y volvemos, ¿ok? A ese recurso ontológico, epistemológico, a la etimología de las cosas y sus fundamentos, para que tú propongas algo, para que tú propongas la salida de fulano, mengano o zutano, tú tienes que tener la convicción de que lo que tú propones es mejor. O por lo menos vas a superar la estupidez que se está haciendo para beneficio de terceras personas. Ya les dije, el problema del Perú es el racismo. Métanselo a la cabeza. El problema del Perú es el racismo. El racismo no tiene solución. Ya lo discutí en otros videos, no lo voy a explicar otra vez. Si no tiene solución, la única solución, de manera tangencial, es la búsqueda del bien común, porque no existe la verdadera solución del racismo. Si esta gente no se pone de acuerdo, si no saben lo que estás pidiendo, no saben lo que están pidiendo, que se realicen elecciones el 2023, que no acontezcan el 2024, que se vaya Dina Boluarte, que se vaya este señor, el general, el almirante Williams. No sé a qué institución pertenece, discúlpenme. Que finalmente es un zapato, pobrecito. ¿Qué nivel puede tener este señor? ¿Qué entendimiento puede tener de las cosas? Tienes que tener la convicción de que si se va esta persona y se realiza todo el proceso de nuevas elecciones, la persona que ingrese va a modificar el presente y el futuro de toda una nación, de la República Constitucional del Perú, del Reino del Perú, del Imperio Peruano. Esa es la tríada. Tienes que tener la convicción, si tú pides algo en una relación personal, de pareja, si tú pides que se modifique algo dentro de la relación, tienes que tener la convicción de que lo que estás pidiendo va a modificar para bien, para crecer, para beneficiar a la relación de pareja. Regresen a donde comencé.
En las ciencias sociales siempre se busca, si nos reducimos a la sociología, que el sistema, los elementos del sistema, teoría de Heinz Kohut, Universidad de Chicago, puedan llegar a un entendimiento de modo tal que el sistema persiga un objetivo común, fundacional para las guerras, bíblico. Una casa dividida se derrumba. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, por favor. Yo no, yo soy un tarado, yo soy un pobre infeliz. Yo no soy nadie. Pero lo dijo Jesús, loco. Si están reclamando, yo quiero, más te vale, loco, más te vale tener una solución para el pan con mierda que se viene. No es cuestión de que se te insufle el pecho y te empavones y te quieras presentar a estas elecciones cuando no tienes idea de lo que es una nación. ¿Para qué te vas a presentar? Ese comunicado, muchachito, conmigo, ¿quién serás para hacerle una entrevista? Yo no hago entrevistas a fulano de tal. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a modificar? ¿Qué entendimiento tienes del mundo? ¿Para qué? Entonces regresamos al criterio corporativo que es necesario entender. Por eso el único candidato que a mí me gusta es López Aliaga. Tiene un entendimiento corporativo de las cosas. Ahora, una nación es diferente. Hoy en día tienes que tener un entendimiento corporativo. Escúcheme, síganme, por favor. Corporativo de las cosas, del manejo de una nación, pero tienes que apuntar al bien social. Tiene que haber un ejercicio del control desde el Estado, manejando empresas que son estratégicas, ¿ok? O por lo menos tener un control fraccional de esas empresas. En mi casa mando yo y mi mujer, más nadie. Tú no metes la mano a mi refrigeradora, loco. No. No. En tu casa mandas tú. Yo no entro a tu casa, loco. Me siento en la mesa del comedor y después te digo, loco, voy a la refrigerador y me saco un racimo de uvas. Yo no puedo hacer eso. Esa es tu casa. En tu casa mandas tú. Tú. Nadie puede tomar un aeropuerto de tu país, loco. Eso es terrorismo. Terrorismo. Si no lo entiendes, no entendiste nada. No importa. No solamente no entendiste nada, no entendiste la historia. La historia, brother, la historia. Así, Alemania entrando, ¿no? El año 39. A Polonia. Ustedes se olvidaron de muchas cosas. Ahora hace poquito, hace un año exactamente, el 24 se cumple un año, ¿no? De febrero. Rusia invadiendo Ucrania. No, 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 eso no me va a suceder a mí. Eso conmigo no es. Está bien, loco. Está bien. Me parece muy bien. Entonces, estas llamadas izquierdas no se ponen de acuerdo. Las derechas tampoco se ponen de acuerdo. Mal llamada, es una estupidez. Los partidos tradicionales del Perú, llámese el APRA, llámese el Partido Popular Cristiano, al que yo pertenezco, perdí mi carnet pero sigo perteneciendo, alguna vez de Buenos Aires regresé al Perú y me inscribí en el Partido Popular Cristiano, sigo siendo un miembro del Partido Popular Cristiano, es mi partido. Todos esos criterios socialdemócratas, la barbaridad del antiimperialismo y el APRA, que se reduce a los cinco primeros años de gobierno de Alan García, la mayor tragedia después de la guerra con Chile, de la historia republicana, una tragedia, un pueblo infeliz, 60 meses en la casa de Pizarro para destruir el país. Claro, hay que reconocer que el terrorismo nos estaba
Nos estaba liquidando, ¿ok? Hay que darle ese crédito al finado Alan García, ¿ok? Hay que darle ese crédito. Realmente el Perú estaba tomado por los terroristas, ¿ok? Hay que tener cierta capacidad de indulgencia con este señor. Convicción. ¿Cuál es tu convicción? Ok, está bien. La sacan a Dina Boluarte, le meten 25, porque hay que meterle 25 a esta hija de puta. Métanle 25, cosa que tú vas a dormir tranquilo. Tú eres responsable de estos 60, 65, 70 muertos. Tú eres responsable. Asume tu responsabilidad como peruano. Los 33 millones de peruanos son responsables del banco mierda que acaba de suceder, de todas estas matanzas. No se puede tomar un aeropuerto, loco. Si no entendiste esto, loco, no sé, viaja al exterior, pide una nacionalidad ajena. Hay países que te van a recibir y después de 2, 3 años, 5 años te van a dar su nacionalidad. Hay países, ¿sí? Busca ahí, haz un Google y vas a encontrar ahí. Hay países hasta que te, por una inversión te regalan la nacionalidad, ¿ok? Pero entonces no quieres a tu país, definitivamente. No pueden tomar un... ¿Cómo se los explico? No se puede tomar un aeropuerto, loco. No se puede tomar un aeropuerto. Ni una refinería de petróleo. Ni una planta de abastecimiento de agua. No se pueden tomar mineras. No se pueden tomar refinerías eléctricas, no se pueden tomar vías de comunicación estratégica. Eso es terrorismo, loco. No es terrorismo. Panetón Donofrio, ¿no? Qué rico. Ya pasó Navidad, qué rico. Te van a comer, te van a comer. No sean pichoncitos, loco. Detrás de todas estas turbas, de estas horadadas de gente que han tratado de destruir el país, hay un cerebrito terrorista, hay gente que ha movido a estas masas, ¿ok? Yo he predicado la palabra en asentamientos humanos. No sé si existe un asentamiento humano llamado Villa Libertad en La Molina. Confirme si aún existe, ¿ok? Yo he predicado la palabra ahí. A comunidades andinas tenían la Biblia en quechua, loco. Yo dictaba en castellano, por supuesto, con unos misioneros americanos, y tenían la Biblia en quechua, loco. Esta gente no entiende de estas cosas, men. Ustedes me dirán, sí, Miguel, has estado 15 días. Sí, puede ser que estuve 15 días ahí, loco. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que esta gente no entiende de estas cosas. ¿Qué le puedes explicar a una familia andina, loco, que han crecido en un cerrito, men, cerrito, cerrito? Hemos visto los cerritos que se han derrumbado hace poquito en Arequipa. Son cerritos, loco, con una llamita. No sé qué prepararan, unos quesitos muy ricos que los venden por la carretera, no sé qué estilo de vida tienen. Pero me acuerdo que en esa casa, no sé si había un toilet, loco. Tenían una cabrita al costado, la tenían amarrada, me acuerdo, mientras yo predicaba la palabra. No me digan que no entiendo mucho de esto, porque sí entiendo un poquito. Pero esta gente no entiende. No entiende de lo que es una nación, no entiende de lo que es el tema político. Esta gente está siendo manipulada, manipulada por cerebritos que sí entienden lo que es destruir una nación y que lo intentaron por 12 años. No sean pichoncitos, no sean pichoncitos, loco, porque te comen, te comen, te comen. Y ahora están reclamando. Pero si vas a reclamar, ten convicción, ten convicción, ten la convicción que tuvo Gareca de poner a Cuevita, de poner a todos estos muchachitos que empezaron a entrar, a la Orejita Flores. A todos, a Trauco. Puso gente nueva. Y renovó y pudimos ir a un mundial, loco. Eso es convicción, cuando tú tienes la convicción de que lo que tienes en la cancha no da para más.
y tienes que hacer rotundas modificaciones. Y Gareca lo hizo, loco, cuando ya no podíamos más. Creo que fue el partido contra Ecuador en Lima, que lo sacamos adelante con las justas, 2-1, pero ahí Perú empieza a retomar, y después vino el regalito de Chile, el regalito de la FIFA en La Paz, y bueno, fuimos a un mundial. Carajo, hay Navidad, Hanukkah, puta madre, carajo. Feliz cumpleaños, feliz 28 de julio. Hay todos los regalos que ustedes se puedan imaginar. Todo junto para ir a un mundial. Todo vale, loco. Si vas a reclamar algo, tienes que tener convicción. La convicción de que lo que tú vas a colocar es mejor. Es mejor. Todos estos atorrantes que se están presentando, todos estos impresentables, no van a hacer nada por el país. Lo van a empeorar. ¿Por qué? Porque todas estas reyertas que hay en el Congreso se van a traspolar al siguiente Congreso, porque no pueden llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que ser la nación peruana, el Reino de Perú, el Imperio Peruano. Si tú no tienes esa concepción de que lo que tú estás buscando es el bien común, nunca vas a sacar adelante al país, porque cada uno está moviendo sus propias fichas para beneficio particular. No puedes estar en el Congreso esperando una quincena. Quiere decir que no entendiste nada, loco. No entendiste nada. Esos cargos son para servir al país. Es cierto, vienen adjuntos de un salario suculento para la realidad del país, ¿no? Puede ser Bolivia, puede ser Ecuador, puede ser Colombia, Argentina, Chile, Brasil, lo que ustedes quieran. Son generalmente salarios suculentos, ¿ok? Para la realidad de estos respectivos países. Pero ese no puede ser tu objetivo. Es que no, porque no entendiste nada. No entendiste nada. Pero si estás ahí, tienes que haber llegado porque tienes un entendimiento de cómo sacar adelante al país. Y a veces para sacar adelante un país tienes que tomar decisiones muy fuertes. Y son decisiones estructurales. Tiene un estado muy grande. Ese estado es enorme. Hay que reducir ese estado. Hay que reducirlo. Y generar cargos funcionales. Los cargos tienen que ser funcionales. Estos cargos no se vienen ejerciendo hace 7 años. Hace 7 años que el país está paralizado desde el 2015-2016 con Kuczynski. Está completamente paralizado. Están asumiendo cargos para ir a pelearse en el Congreso y en realidad no proponen nada. Y todo lo que proponen, ¿ok?, son regurgitaciones a partir de cómo quedarse, cómo beneficiarse. ¿Cómo te destruyo yo a ti? ¿Cómo me defiendo de cómo me destruiste la semana pasada? Pero aguanta un ratito que te tengo preparada tu destrucción para la semana. No, es que no, loco. Entonces, ¿y el país qué? Está paralizado. El país está caminando porque tenemos exportaciones mineras. Nada más. Piloto automático. Piloto automático. Y entonces, ¿cómo sacas adelante a un país si no tienes un entendimiento de las cosas? Ahí hay que entrar, loco, paralizas todo. Todo, se cierra toda esa mierda. Cierran este ministerio, cierran este ministerio, cierran esto, se cierras todo por 72 horas. Y haces una limpieza total. Total. ¿Cuántos ministerios tienen ustedes? 19, 20, 25, 27. Tienen que tener 3 o 4. 5 como mucho. Este es pan con mierda, se cierra. Pan con mierda, se cierra. Tienes que dialogar con el Congreso. Se lo propones al Congreso. Si el Congreso no quiere cerrarlos, los dejas abiertos y los tratas de sacar adelante como se pueda. Pero siempre proponiendo que cerrar ese pan con mierda. Tienen que cerrar ese pan con mierda. No pueden continuar con un Estado tan grande. Las Fuerzas Armadas tienen que ser ágiles y efectivas, en capacidad de defender a la nación. No le puedes dar de comer a tanta gente.
No se puede, loco, no se puede. Tienen que cerrar embajadas que no funcionan o que no sirven a los intereses de la nación peruana. Si tienes una región donde tienes 6, 7 embajadas manteniendo a 6, 7 familias inútiles, la reduces a una. Si todos esos países de esa determinada región necesitan resolver un problema, pues se comunican con un país que sea céntrico. Vamos a reducirnos a la región de los Balcanes, por ejemplo. Puta madre, ahí tienes Albania. No, no es la parte de los Balcanes, pero está cerca. Está Albania, está Rumanía. Si nos vamos a los Balcanes, va a estar la ex Yugoslavia, Serbia, Herzegovina, Montenegro. Vas a tener ahí Croacia, vas a tener varios países. Esos son los Balcanes, ¿ok? Pero en derredor tienes a Grecia, tienes a Albania. Italia es otro tema, ¿ok? Es un país ya más céntrico, tradicional de Europa. Pero tienes ahí muchos países, tienes a Letonia y tienes un poquito más más hacia el este tienes a la misma Ucrania, ¿ok? Ya una sola embajada, no estemos tirando plata. Ya, listo, cierras todo ese pan con mierda, te quedas con una sola embajada. Una embajada que es la principal y de repente un consulado funcional y ya, y ahí empiezas a recoger dinero. Cierra todo el pan con mierda que tienes en Europa, que no necesitas. No, lo que no necesitas, no necesitas. Todo ese dinero tiene que ser apostado a la nación peruana. No puedes estar tirando la plata todos los días de tu puta vida porque tienes un par de mangos en el banco, loco. Todo eso se acaba. El Perú ya pasó momentos en que no tenía un mango en el banco. No tenía nada. Tenía que ir al Fondo Monetario Internacional a pedirle un sencillo. No se puede vivir así, loco. No se puede vivir así. Hay muchas cosas que hay que cerrar. Se cierra todo ese pan con mierda. Tú detienes todo 72 horas. Ingres, 72 horas se cierra todo. Haces una purga en las mismas Fuerzas Armadas, loco. Un general de la Fuerza Aérea, un general de división del ejército, solamente puede estar contigo si está en capacidad de ir a la guerra. Si no es, tú le preguntas al general, General Ochoa, vamos a poner un nombre X. Si tuviéramos que ir a la guerra, ¿qué haría usted? Y tú te vas a dar cuenta cuál es su respuesta. General Ochoa, usted no puede ir a la guerra. Tiene que pasar al retiro. Se acabó. Se acabó. No, nadie quiere ir a la guerra, loco. La guerra es lo peor que puede haber. Pero tú no puedes tener generales, almirantes haciendo deliveries. Son generales, son almirantes. Tienen que tener la mentalidad puesta en la guerra. Para eso se les paga. Un gerente de ventas tiene su mentalidad, el mindset, puesto en colocar el producto en el mercado. Esos son criterios fundacionales. No te puedes equivocar en eso. No te puedes equivocar en eso, loco. No hay forma. Si tú te equivocas en eso, lo perdiste todo. Lo perdiste todo. La única persona que tiene un verdadero criterio corporativo de estos candidatos para el 2023-2024 es López Aliaga. Ahora, el problema de López Aliaga es la gente que lo acompaña. Cada uno es peor que el otro. Él solo no puede. Él solo no puede. En algún momento va a tener que colocar a estos. Pero ¿cómo es posible? 350. ¿Cuántos son? 450 ministros. ¿Cuántos ministros tienen? 790, 700, 795 ministros. Todos con una sábana en la cintura. No les da vergüenza, una sábana en la cintura. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Se tiene que ir a las zonas más necesitadas y asignar dinero ahí para resolver problemas ahí. Eso es fundacional, fundacional. Pero hay que pensar en cuáles son los recursos que tiene el Perú que pueden ser más dinamizados. Los minerales. Hay que pensar en una propia extractora del cobre, un plan piloto, un plan. No, no se puede, sí se puede, claro que se puede. Ya les hablé de
del plan de seguro médico universal, entre todos. Ya les, no se los voy a volver a repetir. Ya les hablé de la recolección de impuestos universal también, sí podemos, ya se los hablé, ya no lo voy a volver a repetir. Servicio militar obligatorio para las mujeres de clase media, media alta, alta, aristocracia, alcurnia peruana. Y después viene servicio militar también para los altos jefes de las grandes corporaciones peruanas, de nacionalidad peruana, por supuesto, hay extranjeros, no van a hacer servicio militar, obviamente. Pero los que son de nacionalidad peruana, un servicio militar de 2 o 3 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué dices eso? Porque un gerente de ventas es el que después termina comunicándose con su equipo de ventas. Y si ya pasó por un servicio militar express de 2 o 3 semanas, no lo vas a colocar un mes, se viene la compañía abajo, por supuesto. Chámese Química Suiza, Richard Custer, no sé si existen esas compañías todavía. Comienza el boca a boca y comienza un criterio de defensa nacional, algo que se ha perdido. Ustedes no pueden seguir como están, se los van a comer, se los van a comer, se los van a comer, se lo vengo diciendo, se los van a comer, se los van a comer, se los van a comer. Entonces, no tienen la convicción que se necesita. Okay. Si no tienes la convicción que se necesita para pedir, porque lo que tú estás pidiendo es que se apresuren, que se adelante las elecciones. Ok, se adelantan las elecciones. ¿Qué es lo que vas a lograr? Se coloca un nuevo presidente, ¿y después qué? Oh, ahora hay que tirarnos abajo a este. Ahora hay que tirarnos a... Pero antes de tirarnos abajo a este, vamos a meterle 25 años de cárcel a Dina Boluarte. 25 años de cárcel. Ahí vas a estar contento. Puta madre, me meto mi butifarra, carajo. ¿Dónde la venden? En el Barranco, me parece, ¿no? Me meto una buena butifarra. Mete, ¿cómo se dice? Échale todo, mierda. Échale todo, ¿no? Ay, qué rico. Échale todo, ¿no? Ahí está tu pan con miel. Ahí vas a estar feliz, goloso, carajo. Con toda la cara. No me acuerdo las salsas que había. Ah, ahí está, con toda la cara ahí, goloso. Me tiré abajo esta hija de puta, me la tiré abajo. Y ahora tenemos un presidente, un pobre infeliz, que no tiene la mínima puta idea de qué hacer con el país. No tiene ni un solo criterio corporativo de management. ¿Qué mierda vas a hacer con el país? Un pan con mierda, un pan con mierda. Pero ahí tienes al burro. Un nuevo burro, no López Aliaga. López Aliaga para mí la tiene clara. Su visión no es la visión que yo tengo, es una visión más chiquita, pero él tiene la capacidad funcional corporativa de management de manejar un país, ¿ok? Hay otras cosas que habría que discutir en realidad, pero él no tiene el equipo, no tiene la gente que se necesita, ¿ok? No tiene el criterio de reducir el Estado, cosas. No creo, de repente sí. No sé, yo no conozco mucho su plataforma en realidad, pero sé que la gente que lo acompaña es un desastre completo. Los demás son un desastre, pero un desastre de verdad. O sea, no saben lo que se van a arrepentir ustedes, no saben lo que se van a arrepentir. Y entonces, ¿qué cosa les queda? Convicción. Volvemos otra vez a la convicción. Si vas a proponer sacar a un presidente de la calle Pizarro porque quieres colocar un presidente subsiguiente, varón o mujer, estate convencido, seguro. Cosa curiosa, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Que le entiendan. Estate seguro, loco, que lo que vas a colocar es mejor, que lo que vas a colocar va a generar sistémicamente la evolución del país, no la involución del país. Si tú apuestas por un nuevo gobierno, estate convencido que lo que viene
va a ser mejor. Porque entonces, ¿para qué mierda estás haciendo todo lo que estás haciendo? Van 60 y pico muertos. Y claro, qué fácil, ¿no? Ah, la butifarra de Barranco, échale todo. No, ¿cómo se dice? Échale todo, métele todo. Corríjanme ustedes, ¿cómo se dice? Échale todo, métele todo. Nada más, me olvidé. Ah, vas a estar feliz ahí, ¿no? Vas a estar feliz. Butifarra. No creo que no son las butifarras, son los sándwiches de chancho, me parece. Me olvidé, no importa. Anyway, métele todo, ¿no? Échale todo, métele todo. Ah, qué rico, ¿no? ¿Y después qué, loco? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Tienes que tener una visión. Los planes son para los técnicos. A los técnicos déjalos con sus planes. El líder tiene que tener una visión. La visión tiene que ser más grande que el entendimiento que tiene toda la gente que lo acompaña. El líder tiene que tener una visión. Al líder lo sigue su grupo íntimo, pero después tiene el respaldo del pueblo. La única forma de sacar adelante un país como el Perú es con el respaldo del pueblo. Si no tiene respaldo del pueblo, ese líder no puede tirar para adelante, además que tenga resultados inmediatos. Hoy en día, con Singapur, con Tailandia, con Indonesia. Indonesia es un país musulmán, por si acaso. Con la misma Australia, con Taiwán. Taiwán, una pulga de país, ni siquiera reconocida por la gran mayoría de los países de las Naciones Unidas. Están liderando el mundo. Tiene que haber un entendimiento corporativo. Tiene que haber un entendimiento corporativo. Si no tienes un entendimiento corporativo, no te metas en este pan con mierda. Porque entonces las decisiones que tomes van a tener que ver con tu desentendimiento de lo que estás haciendo. Cuando te metes a manejar una nación, tienes que tener un entendimiento de qué mierda es lo que vas a hacer, de dónde vienes, dónde estás y a dónde te diriges. No te puedes meter en ese pan con mierda si estás perdido o perdida. Porque hay 33 millones de peruanos que dependen de ti. Hay circunstancias básicas que tienen que acometerse de manera inmediata, pero de manera inmediata. Ya se los dije, ¿no? ¿Para qué repetirse? Pues se tiene que buscar siempre el bien común, agua, desagüe. Ese es el bien común, electrificación. Ese es el bien común. No se puede solucionar todo. Todo no se puede solucionar. Todo, el que se presente a la Casa de Pizarro y les diga que va a solucionar todos los problemas, eso es mentira. No todo se puede solucionar. Pero se puede pasar un 6X, un 7X, un 8X y hasta un 10X. Pero el Perú necesita un 25X para salir adelante del todo. Para resolver todos los problemas del Perú, un 25X, y nunca se va a poder resolver el problema neurálgico del Perú, que es el racismo. Ese problema no tiene solución, ¿ok? Pero sí se puede mejorar el estilo de vida del peruano. Claro que sí se puede, pero tienes que tener un entendimiento de estas cosas. Si tú no entiendes, se acabó. De repente tú eres gerente de ventas de una compañía una compañía farmacéutica. Y tienes un entendimiento de lo que es la corporación, de lo que es el mercado farmacéutico del Perú. Pero de repente no te interesa el tema político, no te interesa el tema social, de repente solamente estás pensando en ti, y entonces no es para ti esto de acá. Esto de acá es para una persona o para personas que tengan una necesidad de resolver problemas de terceras personas. Para mí es muy fácil pensar en mí mismo. Puta madre, pienso en mí mismo.
Yo tengo la vida hecha, loco. Yo tengo la vida hecha. Yo tengo la vida hecha. Por goles que metí, por pelotas que me encontré. Yo me la busqué. Yo tengo la vida hecha. Mi vida pasa por mi tiempo de ocio. Tu vida es tu tiempo de ocio. No, Miguel, no, mi vida es no, tu trabajo no. Tu trabajo es importante. Yo también disfruto de mi trabajo. Independientemente de que tenga que lidiar con delincuentes, con criminales. Yo tengo que lidiar con una gente, yo soy el manager, yo tengo que lidiar con esa gente. Hace poco hice arrestar a un fulano, tuve que ir a la corte, una cosa espantosa que ustedes no se pueden imaginar. Quedé nervioso 3 semanas. Ese muchacho sale de la cárcel, me puede buscar y me puede matar. Con eso les digo todo. Ese es mi trabajo. Yo tengo que lidiar con toda esa gente. Unos clientes espantosos que ustedes no se pueden imaginar. Tienes que buscar el bien común, loco. Ahí donde estés, tú eres dentista, ¿ok? Tú eres veterinario, tú eres electricista, lo que seas. Si te quieres meter en política, tienes que buscar el bien común. Si no puedes, si esa no es tu intención, no te metas en este pan con mierda, loco. Por eso a veces es mejor que la gente esté hecha, loco, porque no puedes ir a trabajar al Estado peruano por una quincena, loco, no. Si ese es tu objetivo, no. Perdimos desde el vamos, loco. Es que no hay forma. Y volvemos al tema de la convicción. Ok, se quieren tirar a Dina Boluarte. Ok, está bien. No quieren colocar a este señor Williams. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Ok, llaman a elecciones. Se aceleran las elecciones. Finalmente hay presidente antes del 30-31 de este año 2023. ¿Y después qué? ¿Vas a estar contento? ¿Cómo son los sándwich monstruos? ¿Sándwich monstruos de Barranco? ¿Puede ser sándwich monstruos? No sé. Te vas a ir a meter ahí tu butifarra, puta madre, carajo. Métele todo, échale todo. Y después un cevichito. Un cevichito. ¿Y después qué haces, no? Yo tengo la vida hecha. La vida hecha. En manos de Dios. A Dios se le ocurre. Se le ocurre, Miguelito. Así me dice. Miguelito, hasta aquí llegamos. Esta es tu última noche. Duerme bien. Te voy a llevar mañana por la mañana. Se acabó, loco. Se acabó, loco. Él decide, macho. Un día, mi mujer me dijo, Miguel, yo no quiero que dejes de hacer nada. Yo, en el hospital, me dijo. Estaba en el hospital, mi esposa le habían amputado la pierna. Quiero que juegues a la pelota, no. Si tienes partido. Yo me quedaba 7, 8 horas en el hospital, ¿ok? Si tenía que trabajar, me quedaba 3, 4 horas y después iba al trabajo. Pero me acuerdo que ese día estaba libre y mi mujer me dice, no, Miguel, quiero que juegues a la pelota, no. No quiero que regreses a casa y ya no más lágrimas, no. Yo lloré 3 meses después de la amputación, loco, no me pude controlar, no pude, loco, fue horrible. Y ese día teníamos partido, loco. Y puta, no quería ir. Pero mi esposa me había dicho, Miguel, anda, quiero que estés bien, quiero que sigas, que continúes con tu vida. Y fui, loco. Y algo me decía, puta madre. Arranca el partido y curiosamente éramos 12 contra 12. Y paran el partido y dicen, tiene que salir uno de cada equipo. La cancha está muy copiosa. Hay demasiada gente. Y entonces tenía que salir uno de cada lado. Sale uno del otro lado y digo, yo, retírate tú, loco, regresa a la casa que no te sientes bien. Y me quedo, loco. Sale uno de nuestro equipo y continúa el partido 11 contra 11. A los 36 segundos me caigo, loco. Pierdo el conocimiento, voy a pelear una pelota con un guatemalteco. Pierdo el conocimiento y me caigo de hombro y me fracturo la clavícula. Loco, la vida que piensas que tienes está en manos de Dios.
esté en manos de Dios. Yo les puedo decir, sí, yo tengo la vida hecha, sí, es cierto, loco. Yo ya las inversiones que hice, yo no necesito más, ¿no? Yo estoy hecho, completamente hecho, no necesito más. Salud. No tendría que preocuparme por estas cosas, no tendría que preocuparme por mi país, por el destino de mi país, por el pasado, por el presente. Miren, para que ustedes sepan, les voy a comentar algo muy, muy crudo. Los inmigrantes peruanos que salieron del Perú hace 40 años y están en el exterior, en Europa, donde sea, en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, así le hacen al Perú, así. Ya tienen su vida hecha, loco. Tienen la vida hecha, pan con mierda, de repente regresan para comerse un cevichito. Ah, remate de loca, un cevichito. ¿Usted cree que les interesa el Perú? ¿Ustedes creen que les interesa el Perú? Están locos, men. No les interesa. Yo soy un tarado. Yo nací idiota, nací tarado. Por eso me interesa el país, loco. Por eso me interesa lo que se puede hacer con el país. Y es la gente que tiene que entrar, loco. Gente que no tenga intereses personales. Que no tenga intereses personales. Que yo quiero crecer, quiero comprarme esto. ¿Qué voy a comprar, loco? ¿Qué me voy a comprar? Uso la misma ropa hace 7 años. Tengo la misma máquina hace... Me la compré en marzo del 2006. Me puedo comprar mañana una Ford Ranger de 2024. ¿Para qué? ¿Tú vas a pagar el seguro? El seguro de una Ford Ranger vale más o menos $450 mensuales. Mi Ford Ranger del 2006 la tengo abajo. ¿Saben cuántas veces a la semana la uso? Una o dos veces para ir al Publix acá a 4 o 5 cuadras. No necesito el auto. Pero lo adoro, adoro mi automóvil. Esa es una parte frugal mía, ¿ok? Es una fracción frugal mía, lo siento mucho. Todos tenemos nuestras estupideces, ¿ok? Adoro ese automóvil, es el auto en que conocí a mi mujer, ¿ok? Para mí tiene un sentimiento muy especial. Demasiado especial. Yo no necesito, ¿no? Yo no necesito. De vez en cuando me comunico con el representante de nuestras inversiones, hablamos cómo va esto, cómo va lo otro. Me dice Miguel, mira, estamos en esto, quieres hacer lo otro, déjalo ahí, no te preocupes, estamos bien. Su nombre es Álvaro, es dominicano. Ya está, listo. Estamos perfecto, Álvaro y Betty y yo, estamos tranquilos. Sigue haciendo el trabajo que estás haciendo. Después nos comunicamos con el otro, otra gran compañía, la más grande. JP Morgan, Morgan Stanley, Fidelity, AIG, lo más grande. Yo tengo la vida hecha. Yo, Miguel, la vida hecha. Yo no necesito un mango. Trabajo porque me siento de la puta madre cuando sirvo a la comunidad. Yo no necesito ese pequeño salario que gano como manager de la cuarta corporación más grande del mundo. Yo no lo necesito. Pero me hace muy feliz, loco, servir a la gente, hablar con la gente, me preguntan esto, me preguntan lo otro, mucho turista por acá, la paso de la puta madre. Y al recreo se dice, el recreo, el break, vengo y atiendo a mi mujer, si tengo que cambiarle los pañales, le cambio los pañales, si tengo que bañarla, la baño, la compañía me lo permite, me dan una licencia especial, ¿ok? Y después regreso al negocio. Yo tengo la vida hecha, ¿no? No puedo jugar a la pelota porque yo me caigo, loco, y esto se vuelve a abrir, esto es fractura de la clavícula, ¿ven? Es algo muy serio. Hay una gente que me dice, Miguel, ya puedes volver. Un muchachito venezolano me decía, Miguel, juega tranquilo, no pelees pelotas, no la busques. Sí, pero ¿para qué? ¿Vas a entrar a una cancha qué cosa? De relleno. No tiene sentido. Si entras a una cancha es para buscar la pelota y para marcar goles. No vas a entrar a qué. Una rasca de huevos. No tiene sentido. Tienen que buscar gente que entienda de este pan con mierda, loco. Tienen que buscar gente que entienda de este pan con mierda y que no tenga necesidades personales, loco. Que no tenga necesidades personales. Verifiquen cómo ha crecido
el patrimonio de la gente que ha estado en el Congreso, en el gobierno, en los últimos 6-7 años, y ahí se van a dar cuenta, loco. Gente, busquen gente que no tenga ese tipo de necesidades. Cuando yo les digo que los grandes gerentes de las grandes compañías peruanas o transnacionales tienen que hacer un servicio militar de express de 3-4 semanas, 2-4 semanas, yo sé por qué se los digo. Me están escuchando en el Ecuador, me están escuchando en Chile. Este indiecito la tiene clara. Este indiecito la tiene clara. Que este no llegue. Que este no llegue. Porque si este llega, nos tenemos que poner las pilas. Porque este es un hijo de puta. Este es un hijo de puta. Este la tiene demasiado clara. Mi abuelito perdió la vida en el conflicto con el Ecuador, loco, en el año 41, transportando provisiones. Mi abuelito voló con Quiñones, ¿ok? Pero no, mi abuelito no cae en combate, que eso quede claro, ¿ok? Su avión se volteó, se dio vuelta en Yurimaguas, transportando provisiones, ¿ok? Iba a ser nominado, le dijeron a mi padre, iba a ser iba a cambiar el nombre del aeropuerto de Yurimaguas, pero finalmente no se hizo, no importa, nada de eso importa. Mi padre es retirado mayor general de la Fuerza Aérea, entre muchas otras cosas. Ha sido docente de muchas universidades. Él es contador público de la Católica. Era guaco mochica. Mi viejo es un guaquito mochica. Tiene una maestría en business de la Universidad de Chile. Anyway. Uno de los primeros MBAs que sacaba, que sacaba la formación académica chilena. Finales de los 60, comienzo de los 70. Estuvimos ahí cuando Allende se presentaba a la presidencia. Cosa curiosa. Cuando ganó la presidencia, no cuenta mi padre. Vimos el Mundial de México. Yo era una criatura, pero me acuerdo ver el Mundial en Santiago, en blanco y negro, cosa curiosa, en blanco y negro. Me acuerdo perfectamente. Anyway, necesitan otro tipo de gente, loco, por el amor de Dios. Que alguien se pare y diga, puta madre, busquemos otra gente. El Mar Negrao, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga.